payaso Pumarú. Atento, chicos, a la mitad del programa van a aparecer unas preguntas en donde tenés que estar bien concentrado y tenés que adivinarlas. Y al finalizar el programa van a aparecer las respuestas. Muchísima suerte. Se viene para todos ustedes el primer número de la función de Circo en Estudio. Voy a necesitar a un presentador. Yo lo voy a elegir. Venga usted, caballero. Muchas gracias. Señor, ¿cómo se llama usted? Gustavo. Aplauso gigante para Gustavo, por favor, pero muy bien. Gustavo, usted me va a presentar a mí, ¿quiere? Mire lo que vamos a hacer en este momento. Le vamos a poner... un traje. Un trajecito. Bien representador. Oh, para que se casó todo. Bien representador. Mire para allá, mire para el frente. Gustavo, una manito por aquí. Y la otra manito... ¡Ah, pero qué lindo! ¿Tú cómo estás presentado, Gustavo? Muy lindo, ahí está. ¿Se siente cómodo, Gustavo, no es cierto? Sí, un poquito. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias, señor. ¡Gustavo, le vamos a poner una peluca! ¡Ahí está! ¡Ay, aplauso gigante para Gustavo, por favor! Pero muy bien, qué bonito. Y le vamos a poner un medio lente. Ahí si se queda, Gustavo, ahí está. Me pegaron una trampa. Gustavo, mire lo que vamos a hacer. Gustavo, mire lo que vamos a hacer en este momento. Yo voy a estar escondidito ahí atrás y Gustavo me va a presentar a mí, ¿tamo? ¿Se entendió, Gustavo? Bueno, y cuando yo salga detrás de la presentación, cuando presente Gustavo, todos ustedes van a hacer aplausos, gritos y silbido. Pero escuchen, pero antes quiero saber qué es lo que van a hacer cuando yo salga detrás del telón imaginario, ¿eh? A ver, a la una, a las dos, aplauso, grito y silbido, a las tres. ¡Ay! Estuvo medio flojo, a la una, a la tres. ¡Ay! Vos también tenés que aplaudir y vos también, vamos todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. Lo vamos a sacar. Muchas gracias. Bueno, está bien. Y se lo vamos a cambiar. Ahí va. Le vamos a poner este mejor. Más lindo. Ahí va. Muchas gracias. Bueno, mire, yo me voy a esconder acá, caballero, detrás del telón. Ahí va. Y usted va a venir para acá. Le va a hacer al público aplauso, grito y silbido. Empezamos, ¿entendió? Y usted va a venir para acá y va a decir, señoras y señores, ¿estamos? ¿Se entendió? Venga. Usted va a agarrar, va a venir para acá y va a decir, señoras y señores, ¿estamos? Así como me ve. Sí, muy bien. Y usted va a venir para acá y va a decir, damas y caballeros, ¿se entendió? Y la última, mire, así, niñas y niños, ¿estamos? ¿Se entendió? Y después venir para acá y decir, con ustedes el payaso, permiso, Gustavo, permiso, de por acá, el payaso. Pururu, y ahí se abre el telón imaginario. Y todos ustedes que están acá hacen aplauso, grito y silbido. ¿Se entendió? ¡Sí! ¡No lo escucho! ¿Se entendió? ¡Sí! A ver, Gustavo, vamos que sale. Vamos que sale, amiguito, ¿eh? ¿Se entendió, Gustavo, lo que tenés que hacer? Sí, pero ¿sin la maleta o con la maleta? No, sin la maleta. Yo voy a estar escondidito. A ver, uno, dos, tres. Como Gustavo y una señorita que yo voy a elegir en este momento, venga usted, ahí va. Vamos a hacer un numerito de magia. Gustavo, venga para acá, ahí está.
Señorita, ¿cómo se llama usted? Guadalupe. Guadalupe, muy bien. Entro yo adentro. Guadalupe, mire. Guadalupe, ¿usted se va a parar acá arriba? Aplauso para Guadalupe, por favor, pero muy bien. Señor, ¿usted se va a parar de este lado? No. Muy bien. No, y mire, y mire para allá. Muy bien, ahí está. Señor, mire lo que va a hacer usted en este momento. Usted va a extender el bracito para este lado. Muy bien. Extienda, extiéndalo. Ahí va. Señorita Guadalupe, usted le va a agarrar el bracito al caballero, muy bien. Y la otra manito también. Ahí va. No, no, pero con la manito, con la manito. Ahí va. Muy bien. Princesa, cuando yo cuente hasta tres, usted va a hacer este movimiento, mire. Para arriba, a ver, uno, dos, tres. Despacito, pero le va a sacar el brazo, despacito. A ver, uno, dos, tres. Para, siga, siga, siga. Ahí va. En este momento, señoras y señores, mamá, papá, niñas y niños, lo que vamos a hacer con el caballero y la señorita, le vamos a sacar agua de la oreja. ¡Oh! A ver, permiso. Ponele, a ver. Señor, en este momento, para que vea que no hago trampa, usted se va a tomar todo el agua que está en el vaso. A la una, fondo blanco, a las dos y a las tres. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Más? ¿No? Bueno, señoras, señores, ahora sí, usted va a inclinar el tronquito para adelante, muy bien. Va a inclinar la cabecita para el costado, muy bien. No se mueva, caballero, no se mueva, Princesa, cuando yo cuente hasta tres, usted va a tener que agarrar y hacer para arriba y para abajo, ¿estamos? Ahí va. Ah, bueno, bueno, no se mueva, caballero, No se mueve por nada del mundo, ahí va, ahí está. ¡Nene! ¿Estás concentrado? Bien. Mira que el agua no va a salir por el pitulín, Va a salir por la oreja, ¿estamos? A ver. ¡Ay! ¡Ay, le voy a sacar agua y vengo! Ahí va. Ahí voy, No te muevas por nada del mundo. Princesa, a la cuenta de tres. Va a empezar a bombear. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va. No te muevas, concéntrate. No, no. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va queriendo, ahí va queriendo, pero muy bien, ahí va, impresionante, seguí, increíble, claro que sí, aplauso para los chicos, no, mira, ay, espera que quede un poquito, ahí está, bien, ahí. Aplauso para eso, por favor, impresionante. Señoras, señores, en este momento presentamos para todos ustedes el eco amigo. En este momento vamos a agarrar una pala y nos vamos a un colegio a plantar una planta. Hola chicos, hoy salimos de la sala para plantar este lindo árbol. Yo me llamo Florencia y hace ratito salimos del aula, vinimos acá afuera y plantamos este pino chiquitito. Vinieron unos chicos de la tecnoteca a hacer esta linda actividad. Lautaro y el Daniel sacaron un árbol, después lo pusimos, hicieron un agujero, lo pusieron ahí, lo cubrimos con tierra, después lo pisaron. Tuve que poner un poco de tierra y pisar un poco para que el pino no se caiga. A mí me tocó ponerlo en el hueco. Así que hay que cuidarlo, hay que ponerle agua, hay que cuidarlo que no lo pisen, que no lo arranquen. Que no vengan y lo pateen, le saquen las ramitas. Que lo cuiden. Un saludo de la Tecna TV
el canal de los chicos. Chau chicos del canal de la Tecnoteca. Bueno, volvimos de plantar el árbol en el colegio que más te gusta y vamos a hacer el cierre del programa, a lo cual invitamos a todos los chicos. Muchísimas gracias, Primero de Mayo, por estar presente de nuevo en el estudio. De ya muchísimas gracias. Venimos todos los chicos. Sean muy felices, recen, rían y sueñen. No se olviden de soñar. Muchísimas gracias, ¿eh? Aplauso para todos ustedes.